gloria al Señor. Dios les bendiga grande y poderosamente, mis amados hermanos. Amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. En esta hora nos gozamos, amén, dándole la honra y la gloria. Nos gozamos, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Alabando y glorificando su santo y bendito nombre. En esta hora, Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Por su amor, por su misericordia, imagínense nada más, mis amados hermanos, todos los días, amén. Esa misericordia que Él tiene contigo y conmigo, amén. Alabado sea el Señor. Y que nos muestra día a día, amén. Nos muestra diario. Damos la honra y la gloria. Yo sé que la mayoría ahorita ya están descansando. Es un privilegio para mí el poder apoyar, amén, mis amados hermanos. Yo quiero dejarles saber a todos, amén, amén. Para mí es un privilegio el poder apoyar a otro ministerio, a un hermano, a una hermana, aquellos que van llevando la palabra del Señor, aquellos que van con aquel celo, que van con aquel fuerza, amén, y por qué no decirlo, verdad, porque uno tiene que meter coraje, verdad, aquel coraje para poder predicar la palabra y arrancarle las almas a Satanás, amén. Y es una bendición, amén, gloria sea el Señor, para mí el poder apoyarles en el área que el Señor me ha puesto, amén, como es la editación de videos, las portadas, los spots, etcétera. Y para mí es una bendición, amén. Y usted me va a decir, mi hermano, pero ¿cuánto cobra? Déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, amén, yo no cobro absolutamente nada. Todo lo hago para la honra y la gloria del Señor. Todo lo hago, amén, para servirle a mis hermanos y servirle a la obra del Señor. Y algo que en mí, amén, yo he puesto eso, y el Señor nos lo dice en la palabra, Él mismo nos lo demuestra, amén. Es mejor ser servido, amén. Es mejor servir que ser servido, amén. Es mucho mejor servirles, amén, que ser servido. Y con esto, mis amados hermanos, amén, gloria sea al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Quiero dejarles saber también, mis amados hermanos, que el 5 de mayo, yo sé que, ¿verdad?, estamos en un mes apenas, pero el tiempo va rápido. El 5 de mayo estará por ahí mi hermana Isela, amén, el evangelista Isela Hernández, pastor Brian Aquino, hermanos de la alabanza, estarán en un evento, amén, posiblemente histórico ahí en El Salvador. El número de iglesias que se van a juntar para alabar y glorificar al Señor va a ser de bendición. Los jóvenes, amén, peleando, amén, por a entrar en el reino de los cielos, peleando el reino de Dios, amén. Ahora quiero decirle una cosa, mi amado hermano, amén. Usted, nosotros, tenemos una opinión de un hermano, tenemos una opinión de un trabajo, tenemos una opinión, etcétera, de muchas cosas. Y también tenemos una opinión de Dios, amén, y hacia Dios. Ahora déjenme decirle una cosa, mi amado hermano, mis amados hermanos, amén, pero Dios
la opinión que tiene Dios para nosotros, amén. La opinión, qué es lo que Dios quiere para ti, para mí, amén, qué es lo que Él tiene pensado. Sabemos que la palabra nos habla y nos dice, amén. Dios me las bendiga, mis hermanas, amén. Muchas bendiciones para su vida, mi hermano Daniel. Bendiciones, varón. El pensamiento que el Señor tiene y lo que, cómo nosotros pensamos hacia Él, pero el pensamiento que Él tiene hacia nosotros, sabemos que los pensamientos de uno no son los pensamientos del Señor hacia uno, amén, gloria sea al Señor. Pero fíjese, la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra el inmenso, amén, cuidado que Dios tiene para todo, para toda su creación, amén. Fíjese qué hermoso, mis amados hermanos, amén, la creación, amén. Estamos hablando de que el Señor tiene, amén, misericordia, amén, de aquellos impíos, aún de aquellas personas que andan haciendo el mal, aquellas personas que andan robando, aquellas personas que andan haciendo atrocidades. Él tiene misericordia, es su creación, pero en ese momento, amén, gloria sea al Señor, y a su tiempo el Señor tratará con cada uno de ellos. Y la palabra que usted predica, la palabra que predicamos aquí, llega y va a llegar, amén, gloria sea al Señor, y va a llegar, amén, a los oídos de esas personas. Me impacta bastante porque hace pocos días que subí un video, amén, a YouTube, amén. Dios me la bendiga, sierva, la evangelista Isela Hernández, muchas bendiciones para su vida. Bendiciones para su madre, amén, su hermana, amén, gloria sea al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor, mi hermana Guadalupe, bendiciones, amén, damos la honra y la gloria. Es algo poderoso, mis amados hermanos, amén. Lo que es, amén, su creación, amén. Y no por eso, Él puede, así, mire, y mandar y acabar con esas personas, ¿verdad? Pero saben que son sus hijos, amén. Y la palabra pues nos habla y nos manda, ¿verdad? Amemos a nuestros enemigos como, ¿verdad?, amén, a nosotros mismos. Entonces ahí nos habla de amor, nos habla de humildad, nos habla de tantas cosas, amén, que tenemos que despojarnos, quitarnos para poder, amén, decirle a aquella persona, amén, que ni la conoces, y decirle, amén, mira, Cristo te ama, Cristo, amén, así como andas donde andas, Dios te necesita. Damos la honra y la gloria al Señor. El Señor quiere lo mejor para ti, el Señor quiere lo mejor para mí, amén. Y especialmente para cada uno de nosotros como individuos, Él procura, amén, por nosotros. Él tiene cuidado, amén. Yo no le voy a decir, amén, que el día de hoy el Señor no nos salvó de la muerte, a muchos de accidentes, amén. Tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí, amén. Damos la honra y la gloria al Señor, amén. Mi alma te alaba y te glorifica. Y es algo poderoso, le digo, mi amado hermano, mire, cuando subí yo ese video, amén, en menos de una hora, alrededor de 200 a 300 personas entraron a ver ese mensaje. Eso es algo, amén, que muchas de las personas que no saben de las redes sociales, no entienden de las redes sociales, lo ven normal.
lo ven, ok, Dios, está bien, ¿verdad? Pero son 200 personas, 300 personas de todos lados del mundo que muchos aceptaron a Cristo. De esos 200 y más aparte, una hora, el récord más grande que hay ahorita en YouTube, amén, por visitas, amén, para ver, no sé, es de, creo que son como 800 a 1000 personas, amén, por ahí así, que fue en menos de media hora que entraron. O sea, fue, pero eso es un video, una... Y fíjense nada más, mis amados hermanos, amén. Dame la honra y la gloria al Señor. Él procura por nosotros, tiene un plan para nosotros, amén. Gloria sea al Señor. Hace días estaba orando con un hermano, con una hermana, amén. Alabado sea al Señor. Y el plan, amén, que tiene para ti, el plan que tiene para mí, el plan, amén. Lo vas a buscar, lo vas a pelear, vamos a pelear, amén, por ese plan, por esa meta, ese anhelo de nuestro corazón, amén. Ahora, el anhelo de nuestro corazón es uno, pero el plan de Dios es otro. Muchos de los anhelos de nuestro corazón, el Señor no los cumple, no los permite, amén. Pero lo que a él no le parece que está bien, no lo permite. Porque te ama. Sí, a usted, padre de familia, amén, tiene su hijo, tiene sus hijos, amén. Y usted le va a regalar una moto. Le va a regalar una moto a su hijo porque usted, porque sacó buenos grados, porque fue su cumpleaños, etcétera, amén, por cualquier razón, que sea, o nomás por regalársela. Y el Señor le dice a usted que no lo haga. Y va y lo hace. Le digo una cosa, si usted le compra una moto a su hijo, le está comprando la muerte. En un 80% le está comprando lo más... Aquí los más accidentes que hay, y la mayoría se mueren, desafortunadamente, ¿verdad? El accidente, y salen volando o solos. Hace poquito se mató un... O sea, casi todos los días, todas las semanas... muertos en accidentes de moto, más los jóvenes, porque creen que ya la pueden manejar y ya pueden hacen cuando usted no los ve. Lógico que no lo van a hacer en frente de los padres. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, amén. Tenemos que tener mucho cuidado, amén. Si Dios quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y le vamos a dar con mucho cuidado, escoger, ver qué es lo que le vamos a regalar, amén. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Gloria sea al Señor, amén. Darnos la honra y la gloria al Señor, amén. Alabado sea el Señor. Ahora, fíjese nada más. Y esto solamente es el intro, mis amados hermanos, amén. El plan que tiene contigo, el plan que tiene conmigo, amén. Yo estoy 100% seguro, amén. Y yo sé por qué se lo digo. Mi hermana Isela Hernández, la evangelista, ella, Dios la va a llevar por lugares, amén. Y yo sé por qué se lo digo, amén. Y usted me va a decir, hermano, pues bueno, dígame, el Señor se lo reveló, el Señor le habló, el Señor le dijo, el Señor le mostró. Mire, muchas de las veces nosotros, amén, y diferentes pastores, evangelistas o hermanos que el Señor les da una palabra, amén.
Pero cuando el Señor te dice todo, no hables, no digas, amén, ciertas cosas, amén, o el tiempo, amén, o cómo va a ser. Pero el Señor a muchos, amén, los va a levantar. Damos la honra y la gloria al Señor. La vez que el Señor me mostró, amén, que el Señor bajaba a los pastores, amén, que iban con su traje y su corbata y iban así, pero trajes bien caros y bien altivos, amén. El Señor los bajaba del altar, de la tarima, amén, del altar, y subía jóvenes, subía jovencitas, subía hermanos tatuados, hermanas que el Señor tal vez las sacó de la prostitución, y se acuerda que le dije yo, ahí yo vi a tres hermanas que están en la puerta estrecha que el Señor, y es una bendición, amén. Es una bendición, amén. Porque el Señor me lo mostró en YouTube, amén. Yo miraba, agarraba el celular y miraba, amén. Y cuando ponía, miraba esa gran multitud, amén. Y miraba muchos hermanos que yo conozco, que están, hermanos y hermanas, amén. Y el Señor levantaba su cabeza sobre sus enemigos. Amén. Gloria sea al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. El propósito que tiene para ti, para mí. No permitas que nadie, absolutamente nadie, te diga lo contrario, que venga a querer, amén, de muchas maneras desviarte de ese propósito. Dame la honra y la gloria al Señor, amén. Dice, no nos desamparará. Y quiere que poseemos toda la eternidad con Él, que pasemos toda la eternidad con Él. No nos desampará, amén. No nos desamparará. Aquí fíjese nada más, si usted como evangelista, el Señor le va a proveer, le va a dar, le va a abrir las puertas, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, para que usted vaya y predique la palabra. Si usted tiene una radio, el Señor le va a suplir, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Los equipos que necesita, amén. Damos la honra y la gloria, amén. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de nosotros, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. ¿Qué pensamos, amén, hacia Dios? Dios aquí, Él está diciendo lo que piensa hacia nosotros, amén. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, fíjese nada más, que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Amén. Cuando uno dice, bueno, yo sé los pensamientos que tienes tú, yo sé los pensamientos,
el ser humano no puede, a menos de que sea un brujo o algo, lo que Jehová reprenda, amén, al diablo, amén, en el nombre de Jesús, y que tenga el espíritu de adivinación, va a entrar en la mente de aquella persona. Pero Jehová de los ejércitos, el Dios, amén, de Israel, amén, sabe lo que estamos pensando, amén, sabe lo que vamos, amén, va por delante de ti, de mí, amén, porque yo sé los pensamientos que tengo. Ahora fíjese nada más, tengo, Él tiene, amén, para sus hijos, amén, Él tiene para usted, para mí, esas bendiciones, esos lugares, amén, preparados, amén, donde usted va a ir a predicar la palabra. Y yo le digo una cosa, mi amado hermano, me tomo este momento, este un minuto para decirle a la humildad, mis amados hermanos, que ya porque predicamos o predican a algún hermano, a alguna hermana, predica, amén, pastor, evangelista, en 2,000, 3,000, en un estadio, en un lugar grande, ya no voy a predicar donde hay 10, donde hay 3. Recuerden, mis amados hermanos, que donde están 2, ahí está el Señor. ¿Por qué usted cree que los cantantes se apartan, empiezan desde abajo y pasan por todo lo que nosotros pasamos, pero cuando el Señor los pone, los sube, se olvidan? Cambia completamente al 100%, y es lo que el Señor está aborreciendo en estos tiempos, amén, y por eso está preparando esta nueva generación que no va a hacer eso, esta nueva generación de jóvenes, esta nueva generación, amén, de muchachos, amén, alabado sea el Señor, hombres, amén, mujeres, amén, alabado sea el Señor, que van a arrebatar el reino de los cielos, amén. Damos la honra y la gloria al Señor, que no se van a vender, hombres y mujeres de Dios, que no se van a vender, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Los jóvenes, amén, esa palabra se tiene que cumplir, amén. En los últimos tiempos, en los posteros tiempos, el Señor se glorificaría en los jóvenes, amén, en los ancianos, amén, alabado sea el Señor. Y esta generación, este Señor está preparando para eso, para que cuando el Señor te lleve, amén, a lo alto, acá arriba, a lo alto, amén, aunque estés acá arriba, mira, te mantengas acá abajo, amén, como ser humano, en tu corazón, alabado sea el Señor. Porque Él conoce nuestros pensamientos, amén. Que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjese nada más esta poderosa palabra: pensamientos de paz y no de mal. Amén. Para daros, para darnos, amén, el fin que esperáis. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que tú esperas? Amén. Pero ahora, pensamiento de paz, tenemos que pasar por pruebas, por situaciones, amén. Y el Señor limpiando, quitando todo lo que no le sirve, todo lo que no le agrada. Dios me lo bendiga, siervo. Amén. Me lo bendiga mi hermano John. Jeremías 29:11. Amén. Y el Señor nos dice, amén, en su palabra: mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mi alma te alaba y te glorifica. Damos la honra y la gloria al Señor. Y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin falta, sin faltar un detalle de nuestros anhelos, de nuestro corazón, pero de nuestros pensamientos. Amén. Y le vuelvo a decir, si usted tiene un pensamiento, un anhelo en su corazón que no es correcto, amén, que no es agradable a los ojos de Dios, no se lo va a permitir, amén. Y ahí es donde nosotros entramos, muchos entran y dicen, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, amén. Dios no contesta mi oración, amén. Samay sakita rabay sariba. Indarama. Oh Santo, precioso Espíritu Santo, mi alma te alaba. Isama isakita rabaisarebeste indarama. Y el Espíritu Santo se mueve con poder, amén. En medio de la palabra, amén. Gloria sea al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. Y no faltará absolutamente nada. De lo que el Señor, amén, tiene para ti. Y de los anhelos que tienes en tu corazón. De los deseos por los cuales tanto has orado. Amén. El Señor, amén. Y le digo una cosa, mis amados hermanos, hablando con un siervo de Dios el día de ayer, el Señor me daba una palabra profética y me decía que iba a pasar por el fuego, que tenía que aguantar, que tenía que soportar. Fíjese nada más, amén. Y yo le digo, Señor, amén. Le digo a los hermanos, ¿verdad? Le digo al hermano, le digo, imagínense nada más, mi hermano, le digo, muchas de las veces en estos momentos, en estas, es cuando uno dice, Señor, todavía más, todavía me va a tocar más fuego, más duro, más, pero es porque lo necesitamos. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que necesito, amén. Y si necesitamos pasar por el fuego, amén, gloria sea al Señor, amén. Porque al final, amén, veremos la victoria. Oh Santo, mi alma te alaba y te glorifica. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Fíjese nada más. Si usted se pone a pensar, mis amados hermanos, y nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que el Señor quiere para mí? Yo le digo una cosa, mi amado hermano, que el Señor quiere que yo esté con mis hijas, que el Señor quiere que yo sea feliz, que el Señor quiere, amén, que yo esté bien, amén, económicamente, espiritualmente, amén. Que el Señor estemos sanos, amén. El Señor quiere lo mejor para ti, como tú quieres lo mejor para tus hijos, amén. Samika y Santo Remeste Indaramase de Beste Kitaramase. Precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Señor, que usted quiere lo mejor para su pueblo, Padre. Que usted quiere lo mejor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y sumadas están
multiplicadas, esas bendiciones multiplicadas. Amén, amén, alabado sea el Señor. Pero recuerde una cosa, una palabra poderosa, mis amados hermanos, que el Señor habla y nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, amén, por añadidura. Gloria sea al Señor. Oh, santo, mi alma te alaba. En el nombre poderoso de Jesús. Romanos, en el libro de Romanos 8:29, el Señor nos habla y nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Tan solo el amar a Dios, amén, ya tiene garantizado. Pero fíjese nada más, cuando amas a Dios, no es decir voy a amar a algo material o a un familiar o a mi madre, a mi padre, etcétera, amén. Es un amor diferente, un amor especial, amén, el que nosotros tenemos que tener hacia Dios, amén. Esa es la diferencia, hay una diferencia. Damos la honra y la gloria al Señor. Todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propios, a su propósito son llamados. Fíjese nada más, amén, poderoso eres. Esto es a los que conforme a su propósito, vuelve a mencionar el propósito, amén, son llamados, amén. Ese llamado que tienes, amén, ¿qué está pasando, mi amado hermano, amén, mi amada hermana, joven, jovencita? Tú que vas a ver este video en YouTube, tú que vas a ver y que Dios te ha estado hablando, que no tienes a Cristo en tu corazón, pero Dios te ha estado hablando, amén, día tras día, hora tras hora, y el Señor no te deja en paz, amén, y te habla de una y de otra manera, amén. Hijo mío, ven a mis pies, que yo tengo algo especial para ti. Hija mía, ven a mis pies, mira que yo necesito, yo te necesito, yo voy a usarte, amén, como un vaso para tu honra, a la honra de Él, amén. Para mi honra, el Señor le va a decir, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Ya no estés peleando, amén, contra el Señor. Yo te lo digo y te lo vuelvo a decir, y muchas veces tal vez lo vuelva a repetir. Años estuve huyendo de la presencia de Dios. Años le estuve diciendo al Señor que yo no servía para esto, que yo no, que yo solamente lo que quería era ayudar en la iglesia, que yo solamente lo que quería, que yo no quería predicar. Y entre más yo le decía, el Señor más decía, como diciendo, no te voy a soltar. Y así pasa, no te va a soltar, porque tiene un propósito para ti. Es como usted con sus hijos, amén. Nace su hijo, nace su hija, amén. Usted tiene un propósito para ella, amén. Y en el transcurso, que ya cumplen la mayoría de edad, de los 18 años, ese propósito que usted lleva, amén, es de llevarla por el camino de Dios, desde llevarla por el camino bien, de llevar a ese joven, amén,
a su hijo llevarlo por un buen camino. Ahorita es un poco más fácil, posiblemente, tal vez, terminar los estudios, darle los estudios, amén. Desafortunadamente, nosotros no tuvimos la generación, amén, mía, en muchos no tuvimos el estudio. No terminamos primaria, amén. Muchos no terminaron ni fueron a la escuela, ni terminaron primero, amén. Y por gracia el Señor, a muchos de estas personas, amén, hermanos, el Señor les enseña a leer. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para ti. Pero tienes que arrebatarlo, amén. Tienes que arrebatarlo, amén. Sea un guerrero, sea una guerrera, amén. Alabado sea el Señor. Porque en estos tiempos es la forma como tienes, como se tiene que pelear, de la única manera que se tiene que pelear, amén. Como guerreros, como guerreras, amén. Alabado sea el Señor. Para arrancar, amén, las almas a Satanás. Para quitarle, amén, esas bendiciones que te ha estado robando por años. Damos la honra y la gloria al Señor. Fíjese nada más, no se vende, amén, alabado sea el Señor, ok, estamos por acá, Romanos, ok. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hablamos del llamado, amén. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Fíjese nada más, amén. Gloria sea al Señor. Porque los que antes nació también los predestinó. Fíjese nada más, nace su hijo, nace su hija, pero usted toma posesión, amén. Y el Señor le permite, amén. Yo siempre he dicho, mis amados hermanos, que el privilegio más grande, amén, que tiene una mujer es de dar a luz, de dar vida. Samay, saquita la base. Me la bendiga, sierva, me la bendiga mi hermana. También los predestinó. Fíjese nada más, amén. Estamos hablando de aquellas almas que tenemos que rescatar, amén. De aquellas almas a las cuales tenemos que hablarle la palabra, amén. Rescatarla, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Y van a ser cumplidos, por eso es de que la oración del justo puede mucho. Y usted va a decir, bueno, mi hermano, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Le digo una cosa. La oración del justo, usted que ora, amén, por la persona que ni conoce, amén, por el propósito que el Señor tiene para esa persona. Y el Señor le está diciendo, amén, también los predestinó para que fuesen, amén, Él sea el primogénito entre muchos hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Le digo una cosa, mi amado hermano. Tenemos que arrancar, amén. Este mundo se está poniendo cada vez más peligroso.
Este mundo ya no es tiempo, amén, que perder, de estar jugando, amén. Damos la honra y la gloria al Señor, amén. ¿Realmente amas a Dios? ¿Qué es lo que el Señor piensa de ti? ¿Qué es lo que el Señor, lo que tú piensas del Señor? Amén. Que Él lo sabe. Damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Mi alma te alaba y te glorifica. Y le digo una cosa, mis amados hermanos, amén. Nosotros queremos arrancar, amén, amén, quebrantar esas cadenas, jovencito, jovencita, amén. Déjame decirte una cosa, te lo vuelvo a decir, no pelees ya contra Dios, amén. Ya trataste las drogas, amén. Ya trataste el alcohol, ya trataste tantas cosas, amén. Tú que estás allá en Estados Unidos, jovencito, jovencita, amén. Dios te está llamando. Ahorita el avivamiento que está viendo allá en Estados Unidos, que se está, amén. Dios está obrando. Que muchos lugares quieren ese avivamiento. Pero, ¿por qué Dios escogió a Estados Unidos? ¿Por qué Dios no escogió a El Salvador, Honduras, México? ¿Por qué no escogió a primero México, después? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para este mundo. Y lo peor que podemos hacer es cuestionarlo, cuestionar a Dios. Damos la honra y la gloria al Señor, amén. Mi alma te alaba y te glorifica. Y yo te digo una cosa, para aquellos hermanos, amén, que están pasando por la situación que yo les voy a compartir. Porque no solamente yo soy el único que pasé por eso. Muchos pasan por eso. Y muchos están a punto de pasar por eso. Estando en la iglesia, ahí en Houston, y viene Satanás y me ataca, amén. No soporto, no aguanto el ataque, no soporto el ataque. ¿Por qué? Porque no estaba bien conectado con el Señor, amén. Como dicen muchos, está un pie adentro y un pie afuera. Pues Satanás llegó por el pie afuera, imagínense nomás, y se metió y recaí, tuve una recaída. Gloria al Señor, pude salir, pero mire, me costó mucho. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y cometemos un error, va a haber consecuencias. Cometemos un error, prometemos algo al Señor, amén, va a haber consecuencias si no lo cumplimos. Imagínense nada más, yo iba a recoger a mis hijas y para que no me vieran, para que no, yo cerraba las ventanas y como se tardaba como una hora en la línea a llegar,
ahí empezaba yo a hacer droga. Es algo tremendo, mis amados hermanos. Amén. Y muchos están a punto de pasar por eso. Muchos, amén, están pasando por eso. Estando en la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Amén. Salí de eso, empezamos, seguí trabajando, seguí en la obra. Me metí fuerte y empecé, amén, gloria sea al Señor, en victoria. Amén. No me quedé tirado, amén. Y eso es algo que al Señor le agrada. Amén. Porque sus hijos tienen que ser valientes. Amén. Esto es para valientes, amén. Esto es, amén. Por eso Dios está escogiendo a lo más vil y lo más menospreciado. Porque usted que ha pasado, amén, por pruebas tan difíciles, ya no tiene miedo. El miedo ya se fue. Yo le he preguntado a muchas personas y muchas personas me dicen, yo no tengo miedo de morir. No, yo no tengo miedo de esto, del otro, amén. ¿Por qué? Porque han pasado por tantas pruebas. Jovencito, jovencita que estás ahí, evangelista, pastora, pastor, mantén los pies bien puestos en la tierra. Porque el Señor te puede poner acá arriba, mira. Donde, mire, yo prefiero tener ahorita que está mi hermana aquí, uno, pero que yo sé que son personas que aman a Dios, amén, de tener 2,000, 3,000, amén. Pero va a llegar el momento donde, amén, el Señor va a poner personas jóvenes, amén, que el Señor les está llamando y van a llenar las redes sociales, amén. Y van a tener hasta 5,000, 10,000 personas, amén. Pero esa persona, ese joven, esa jovencita, amén, va a tener los pies bien puestos en la tierra con humildad. Con humildad. Dame la honra y la gloria al Señor, amén. Ahora, hasta aquí, pues el Señor nos ha dado esa poderosa palabra, amén. Una palabra de aliento, una palabra de bendición. Espero que estaremos transmitiendo en un rato más. Me voy a conectar porque quiero mandarles un mensaje. Mi hermana, allá a los hermanos, allá en inglés, amén. Y para que puedan, amén. Porque yo sé que muchos jóvenes, a mí me han escrito, me han mandado mensajes ahí en YouTube. Amén. Y me dicen, hermano, dice, ¿por qué no hay hermanos que prediquen en inglés? Yo tengo amigos que quiero enseñarles, pero les tengo que traducir. Y le digo, a darles un mensaje, amén, en inglés, amén. ¿Por qué? Porque ahorita las jovencitas allá, en 18 años, 20 años, y ya quieren salirse de la casa y quieren hacer lo que ellos quieren. Amén. Y el Señor no tiene distinción de personas. Así como usa al hispano, usa al americano, puede usar, amén, a afroamericanos, puede usar a argentinos. Él no tiene, amén, excepción de personas. Hay personas, hermanos y hermanas americanas, que traen una unción poderosa y que están viviendo el evangelio como Dios manda. Amén. Gloria sea al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, Dios me los bendiga grande y poderosamente, amén. Desde acá de México, un abrazo a la distancia, amén.
dándole la honra y la gloria al Señor. Si usted necesita oración, desea oración, usted puede llamar, gloria sea al Señor. Si usted ve a un hermano o a una hermana, si usted ha visto ahí en la puerta estrecha y quiere que esa persona, esa hermana, ore por usted, ese hermano, nada más que tenga cuidado, porque usted también sabe bien que ahí en la puerta estrecha hay personas. Amén. Que el Señor no me ha dicho que la saque, amén. Pero son, como le llaman, ¿verdad?, charlatanes, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, mire, mi hermana Isela, amén, mi hermana Gabriela Pérez, amén, evangelistas, amén, pastor Ezequiel Durán, amén, y así muchos más, hermanos que se ven, amén. Se les ve la humildad, amén, y el Señor en la humildad derrama, amén, el Espíritu Santo, amén, para que esa palabra que salga desde la boca sea de bendición. Y le vuelvo a decir, amén, me pongo a la disposición de mis hermanos, de mis hermanas, joven, jovencita, si estás predicando la palabra, si estás en el ministerio y necesitas ayuda, necesitas apoyo con los flyers, amén, las portadas, amén, para los eventos, para las vigilias, para las portadas, para etcétera, amén. Salir, gloria sea al Señor, amén. Estamos a la disposición. Yo me pongo, amén. ¿Qué cuánto te voy a cobrar? Nada. Porque la bendición más grande es la que el Señor da. Y si privilegio que el Señor me ha dado y ese talento, amén, de hacer esto, me lo dio para eso. Dame la honra y la gloria al Señor, y cada vez el Señor dándonos más sabiduría, abriendo más puertas conforme va avanzando la tecnología. Damos la honra y la gloria al Señor. Esperamos que estamos por ahí organizando para que venga el evangelista Gabriela Pérez, amén, hija de mi hermana Guadalupe, amén, y hermana de la evangelista Isela Hernández, amén. Y yo sé que el Señor, a su tiempo, el Señor va ahí, y estamos organizándonos ahí para que venga a compartir una poderosa palabra, amén, y alabar y glorificar el nombre del Señor. Si yo les pudiera enseñarles, amén, en YouTube, amén, lo que me dicen y lo que hablan y lo que, amén, hasta ahorita no ha habido ningún mal comentario en todos los videos que he subido, ni un mal comentario. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos, amén? ¿Que estamos haciendo las cosas bien como el Señor? Que mis hermanos están predicando la palabra, amén, y yo como que estoy, uno de mis propósitos, expandir la palabra del Señor, amén. Expandir la palabra del Señor, llevar esos hermosos mensajes que predican mis hermanas, amén, llevarlos. Un video que subí de mi hermana, amén. Mi hermana, el primer video que subí de mi hermana Isela, llegó ya cuando chequeé el segundo día, ya llevaba 400 personas, almas que vieron y recibieron palabra y recibieron a Cristo. Y no sabemos si fue alguien de China, Japón, Rusia. Es una bendición, mis amados hermanos. Las redes sociales, amén. La internet, las redes sociales,
es una bendición y hay que darle el uso que debe ser, y es algo poderoso, ¿no? Y estamos aquí, miren, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos de Estados Unidos, amén, que están por allá, amén. Yo sí le digo, amén, aquellos que realmente tienen la posibilidad, amén, de bendecir, amén, el ministerio, gloria sea al Señor. Amén. A mis hermanos del Salvador, de Honduras, de cualquier otro lugar, amén, la situación está difícil. Aquí en México, en El Salvador, en Ecuador, en Venezuela, en varios lugares, en todos estos lugares, amén. Yo no puedo venir y decirle, hermano, mire, le voy a cobrar tanto. No, si me entiende, no. Y usted ha visto lo que yo hago. Hago lo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor, si me ha dado la sabiduría para hacer eso, yo tengo que hacer lo mejor para el Señor. Porque yo sé que el Señor, cuando estemos allá, el Señor te va a dar lo mejor. Haz lo mejor para el Señor. No te limites, amén, para hacer lo mejor para Dios. Porque cuando estemos allá en el cielo, amén, Él nos va a dar lo mejor. ¿Qué dice la palabra? Amén. Que Él nos va, hijos míos, siéntense y nos va a servir de comer. El Señor, amén. Qué privilegio tan grande, amén. No nos lo merecemos, amén. Pero con su amor, con su gloria, amén. Alabado sea el Señor. Te ha escogido a ti. Te ha escogido a ti para que vayas por aquellos, amén. Oh, santo, mi alma te alaba. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo, amén. Muchas bendiciones. Si el Señor lo permite, mañana estaremos compartiendo lo que el Señor nos dé. Una palabra de reflexión, pero el Señor me ha hecho el llamado, yo tengo que obedecer. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo. En un rato más por ahí, si quieres conectarte, si quieres ver regularmente los mensajes en inglés, los predico un poquito más despacio para que vayan en los hermanos por allá entiendan, y por los años que he estado aquí, desde que no, las personas, muchos saben, pero se avergüenzan de hablar en inglés. Digo, ¿por qué me voy a avergonzar de hablar inglés? Algo que el Señor me dio. Amén. Y sabemos que las personas que hablan diferentes lenguas tienen más posibilidades de sobresalir. Y esperando que ese mensaje llegue a las prisiones, amén. Pensando que se llegue, amén, aquellas personas que no hablan el español, lo entienden pero no lo hablan. Incluso americanos entienden mucho el español, pero no lo hablan. Y yo le digo, hay muchos americanos que ven mensajes en español y sin entenderle nada reciben la unción del Espíritu Santo. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo, amén. No te rindas, estamos en victoria, amén. Estamos en victoria. Bendiciones.